Ahora hablaremos del case. Es uno de los componentes más importantes que tiene la PC debido a que en su interior, como veremos más adelante, encontraremos a la fuente de alimentación. Y además posee otros elementos y comenzaremos a describir el primero de ellos. En la parte delantera del case o en la parte frontal encontramos lo que denominamos el panel. El panel posee en la parte superior unas pequeñas cubiertas de 5 un cuarto de pulgada a las que se les llama bahías de 5 un cuarto. Estas bahías vienen protegidas con unos protectores que observamos acá. Al sacar estas bahías podemos instalar unidades de CD o DVD como la que observamos acá. Este case tiene además en la parte inferior dos bahías adicionales donde podríamos instalar mayor cantidad de componentes. También podemos encontrar una bahía más pequeña que hasta hace no más de unos años era usado solamente por la disquetera y hoy en día también puede ser utilizado por lectores de memorias tanto USBs SD y otras memorias más que podemos utilizar en diferentes dispositivos. Hacia la parte inferior, el panel frontal posee el botón de encendido. También podemos observar en la parte superior del botón de encendido un LED color verde o también podría ser color azul que indique el estado de encendido de nuestra PC, el botón de reset. Y en la parte inferior, un LED de color rojo que indica que se está leyendo información de las unidades de disco duro. Ambos simplemente son indicadores de un cierto estado como ya indicamos. Y además posee, como podemos observar acá, los USB frontal y audio frontal, tanto para el micrófono como para el parlante. A todo esto denominamos panel frontal del case. En la parte posterior del case podemos apreciar varios componentes. Uno de los más importantes es la fuente de voltaje o también llamada fuente de alimentación. Algunas de estas fuentes pueden incluir un interruptor de prendido y apagado independiente del botón de encendido, el cual al ser presionado puede apagar de manera automática la fuente de voltaje y por ende la PC. También incluye un conector para el cable de energía, el cual va conectado a un estabilizador, a una tableta o a la línea de alimentación eléctrica. En la parte inferior de la fuente encontramos este pequeño espacio, que denominamos el espacio o la tableta de los puertos. Acá podemos encontrar el conector del teclado PS2, el conector del mouse PS2, el puerto serial, el cual era utilizado por el mouse. Eh, acá tenemos al puerto paralelo, el puerto de video o también llamada tarjeta de video incluida los puertos usb que posee la placa base y la tarjeta de red incluida además en la parte inferior podemos encontrar los jacks de la tarjeta de sonido toda esta parte de acá la denominamos los puertos en la parte inferior de los puertos podemos encontrar los tenedores. Los tenedores son pequeños espacios que al ser abiertos, como podemos observar acá, permite la instalación de las distintas tarjetas que puede tener nuestra PC. En este caso particular, la PC que estamos utilizando para este video, posee el conector de video PGA Supervideo y el conector de video DBI o video digital. En la parte inferior posee una tarjeta que incluye dos puertos USB y dos puertos fibers. Pero las demás, los demás tenedores podríamos también utilizarlo para conectar alguna tarjeta adicional que quisiéramos tener en nuestra PC. Hacia el lado derecho podemos encontrar una pequeña rejilla que va a permitir una mejor ventilación de las tarjetas. Esta rejilla no lo poseen todos los case, solamente aquellos case que están diseñados para trabajar más de 8 horas al día. Hacia la parte superior podemos observar algo que es muy importante para aquellos case que van a ser utilizados muchas horas diarias, la presencia de un cooler instalado en el chasis del case. Este permite extraer el aire caliente del interior y llevarlo hacia la parte externa. Por ese motivo, cada vez que estamos cerca a un computador, siempre vamos a sentir una mayor sensación de calor.